Bienvenido a Fisiofrén Sport, a tu sección para actividad física y el deporte. En este vídeo voy a intentar retomar un ejercicio que se había quedado un poquito ahí en el baúl de los recuerdos en los gimnasios y bueno, y en todas las personas que trabajamos un poquito o cultivamos el cuerpo, ¿no? Que es el remo con mancuerna. Sí, voy a explicar por qué trabajarlo, cómo trabajarlo y luego vamos a ver un poquito una práctica con Cristian, así que nos enseñará un poquito el movimiento. Entonces, vamos a pasar a pantalla. Vamos a ver el remo con mancuerna, generador de dorsales, ¿sí? ¿Por qué trabajarlo de esta forma, con una mancuerna? Yo lo haría así porque aísla mejor el trabajo y lo concentra más en el dorsal, ¿vale? Si lo trabajamos al final con una barra o con dos mancuernas a la vez o en una máquina, lo que hacemos son lo que vemos luego, pequeñas descompensaciones o grandes descompensaciones, y el trabajarlo por separado es lo que os digo, os va a llevar a un mayor trabajo y unos mejores resultados, ¿vale? Por lo tanto, el trabajarlo de forma aislada, cada brazo y con mancuerna, va a ser un gran trabajo para la dorsal, ¿sí? El cómo trabajarlo, yo lo haría en un banco horizontal, si quieres con un poquito, o bien horizontal o con un poquito de inclinación y el apoyo de la mano, y con el otro brazo haríamos el trabajo de dorsal, ¿sí? El tronco se mantiene horizontal y la espalda recta y con la palma hacia abajo, ¿vale? Y lo que hacemos es simular un ejercicio como si estaríamos remando, ¿vale? Entonces va a entrar Cristian y nos va a enseñar un poquito cómo trabajar ese ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a, por ejemplo, vamos a apoyarnos aquí y desde extensión completa pasaríamos a llevar el codo completamente pegado al cuerpo y buscar atrás del todo, ¿sí? Extendemos adelante y completamos la extensión atrás. Extendemos adelante y buscamos atrás. Que no se nos separe nunca el codo de la espalda, ¿vale? Bien pegadito, eso es. Ahí estaría perfecto. Buscamos extender completamente adelante, 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 adelante. Ahí está. Y volvemos hasta atrás del todo. Perfecto. Dejamos el peso. Espero que te haya servido este vídeo. Y lo que hemos dicho, que a mí me gustaría que saques otra vez este ejercicio del baúl de los recuerdos y lo metas en tu rutina, porque te va a servir para generar dorsales y vas a ver cómo el rendimiento deportivo y estético va a ser brutal. Tenemos que ir incrementando poco a poco cada semana los pesos en este ejercicio, ¿sí? Espero que te haya gustado este vídeo y espero que veas más en Fisiofrén Sport. Muchas gracias. Un saludo.